Ahí está, es el Clio de Kicillof con el que se hizo campaña. Él mismo hizo campaña diciendo que hacía campaña en un Clio con un amigo, Carlitos Bianco, que era más que un amigo, fue funcionario, ocupó un cargo importante en la Cancillería cuando Kicillof era ministro de Economía. Ahora te vamos a contar quién es Carlitos Bianco, no es un solo chofer. Fue designado por Kicillof para hacer parte de la transición con la provincia de Buenos Aires. Creo que tenemos una nota de Carlitos Bianco contando quién es, que lo cuenta él mismo y después nosotros le vamos a contar de verdad qué es lo que hizo cuando ocupó un cargo público muy importante. Permiso, buenas tardes. ¿Qué tal, viejo? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo es tu nombre? Carlos Bianco. ¿Tuyo el Clio? Sí. Este es el famoso Clio de Axel Kicillof. No, es mío. Es que tuyo. Que viaje Axel es otra cosa. Se lo apropió Axel, se lo apropiaron los medios, se lo adjudican a Axel. Solamente viaja en ocasiones de campaña acá. Sí. ¿Vos sos parte del equipo de Axel? Sí, sí. ¿Sos amigo de él? No, es mi referente. Ajá. También, ahora ya somos amigos, creo, pero ante todo es mi referente. ¿Y cómo viajan? ¿Toman mate, café? ¿Cómo mate, son los mate, viajes? Todo el tiempo. Mira, acá está parte del termo que sí. Está por ahí atrás tirado. Es un despelote el auto. Y es que no paramos nunca. Uh-huh. Es así. Bueno, ¿cuántos kilómetros tiene? 160.010, exactamente. ¿Qué modelo es el Clio? Este 2011. Ajá. Bueno, recorren toda la provincia. Sí. Voy a tomar un poquito el tablero. Tomamos un poco adelante y atrás. Qué despelote. Auto de campaña. Gracias. Por nada, viejo. Ahí está Kicillof festejando en el auto de Carlitos Bianco. Parece buen tipo. Tal vez sea buen tipo, pero ¿qué es lo que hizo Bianco, que ahora es designado por Kicillof para ser uno de los hombres de la transición en la provincia de Buenos Aires y es probable que sea funcionario público? Ella ocupó un cargo importante en la Administración Pública Nacional y dio un antecedente que no está bueno y que yo creo que hay que informarlo. Carlos Bianco fue, junto a Cecilia Aún, que en su momento fue embajadora en los Estados Unidos, eran los dos hombres de Kicillof, ella, bueno, mujer, ocuparon cargos importantes en la Cancillería cuando Kicillof empezó a tener ascendencia en el esquema de poder K. Carlos Bianco fue secretario de Relaciones Exteriores Económicas de la Cancillería Argentina. Secretario de Relaciones Económicas. ¿Y qué es lo que hizo, según comprobó la justicia, en primera y segunda instancia en un juicio que impulsó, entre otras, Elisa Carrió? Cometió hostigamiento, maltratos y acoso laboral. Persecución ideológica. Fueron varias las personas que lo denunciaron porque cuando él llegó a la Cancillería empezó a desplazar a los funcionarios de carrera o a los que no eran de carrera porque no pensaban como él, porque no iban a marchas o porque no estaban alineados a una agrupación interna que llamaba la Cancillería, con K. Lo que estoy diciendo yo es que... Es decir, el acoso laboral tenía directa relación con la afiliación política. Exactamente. Con la afiliación política, ideológica, o porque no le habrá gustado alguna actitud de algún funcionario. Esto llegó a la justicia y en primera y segunda instancia el señor del Clio fue condenado. En segunda instancia fue ratificado, ¿no? La condena por hostigamiento, maltrato y acoso laboral, tiene que pagar una indemnización. Hay gente que todavía, después de tratar con el señor del Clio, tiene un tratamiento psiquiátrico. Porque gente que hasta fue despedida, fueron desplazados de sus cargos. Hay un señor muy importante en la Cancillería que tenía su puesto en una cuestión relevante y de golpe... por orden de el señor Carlos Bianco y también de Cecilia Naón, que tuvo un cargo similar en la Cancillería, apareció un chico que dicen que era recién egresado del servicio exterior, pero como recién egresado, y estoy hablando de alguien con muchas décadas de experiencia en la Cancillería, y de alguna manera era como un policía político de esta otra persona. Carlos Bianco, el señor del Clio, fue condenado por la justicia o la Cámara de Apelaciones
de el foro laboral determinó que él había cometido hechos lesivos de la integridad de las personas a las que persiguió, que no podían calificarse como esporádicos, sino que eran un sistema. En la denuncia estaban mencionados también el fallecido canciller Timerman y Swain. Uno de los testimonios más importantes es el del ex vicecanciller García Moritán, que dijo que durante el 2013 comenzaron persecuciones políticas contra funcionarios diplomáticos y personal administrativo, principalmente los contratados. Claro, los que se les terminaba el contrato y si no se alineaban con la Cancillería, con K, y esto es real, los echaban. Esto lo hacía Bianco. Esta conducta era propia de los referentes de la Cámpora, dice una parte de la denuncia, y se les exigía entonces simpatía por el oficialismo en ese momento, filiación política y favores personales que exigían los funcionarios. Esta es la persona que llevó a Kicillof durante la campaña. A ver, tendrá que pagar lo que tiene que hacer de la indemnización, no es una condena de cárcel, se puede estar arrepentido, pero ya cuando ocupó un cargo muy importante, Bianco, que ahora fue designado por Kicillof para la transición en la provincia de Buenos Aires, y seguramente sea funcionario, porque Kicillof no tiene mucho equipo propio. Y Carlos Bianco es alguien de su equipo propio, no es solamente un chofer. Fue en su momento, ahora pasa que ahora está en el llano, insisto, secretario de Relaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina. Clave. Por ejemplo, esto es un dato de color. En un momento el señor Bianco viajó a China y en un encuentro con empresarios y políticos no llevó corbata. ¿Quién detalló esta cuestión? Marcelo Bonelli, en una nota en el diario Clarín. ¿Qué hizo Bianco? Según cuentan en su entorno, despidió a las dos secretarias que tenía en la Argentina, furioso, tal vez perdido en un laberinto de paranoia, pensando que habían sido ellas la fuente de nuestro colega Bonelli. Entiendo que una de las secretarias estaba embarazada. Estaba embarazada y la despidió creyendo que le había contado Bonelli, según en la cancillería decían las fuentes en aquel momento, ratifican ahora, porque creía que ellas le habían contado a Bonelli ese detalle, que fue una reunión Bianco, el del Clio, en China, cuando era funcionario, sin corbata. Es un dato de color, pero no. A esto se suma a lo que ya dijo la justicia. Hostigamiento, persecución, maltrato y acoso laboral. Más allá de que sea buena persona o no, yo no, esto es una cuestión personal, no soy político. Si yo fuera el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires, yo no sé si con estos antecedentes designaría un funcionario en un cargo importante. O tal vez sí, si yo soy el jefe de ese funcionario y todo lo que hizo, persiguiendo y diciéndole a la gente, alineate con los K o te echamos, hacenos favores para ir a actos, hacer lo que nosotros queramos, guardá tal información que es delicada, tal vez sí lo designaría. Porque si tengo ganas de hacer eso en el Estado, tal vez sí. Ojalá no pase. Son momentos persigan muy delicados para las relaciones internacionales, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, pero más allá de del cargo que ocupe ahora, ojalá no pase que ojalá estén arrepentidos Kicillof, Naón y el señor Bianco de lo que hicieron. Pero estamos viendo hechos aislados, que parecen aislados y tal vez no lo sean, como el listado ese de trolls sobrete macristas que se difundieron ayer, los carteles del CONICET firmados hoy por el CONICET, pero son del Frente de Todos, este señor que asciende de vuelta en el poder y la gente que lo sufrió está aterrada, algunos sin con tratamiento psiquiátrico, pasaron 9 años, 7 años, porque realmente los persiguieron. Y después vamos a ver un video que está circulando por la agencia Telam, donde aparece hasta Maradona, diciéndole a la gente que está ahora que se va a tener que ir. Porque quedaron gente de la anterior administración que se está manejando de un modo que ojalá sea repudiado por el próximo presidente electo, Alberto Fernández.